La otra vez que nos quedamos solos en la escuela, ponte enfrente mío, se pone atrás y la matan y me quedo yo solo. Porque Annie nunca hace caso. No le digas a Annie algo porque ella no lo va a hacer. Mira quién habla. Mira quién habla. Acaba de verse la prueba. Yo no vi ninguna mancha de sangre. No había mancha de sangre. No puede reclamar nada. Yo no vi mancha de sangre. Yo no vi mancha de sangre. A la próxima Annie le voy a decir que se ponga enfrente. Que se ponga detrás para que se ponga enfrente. Exacto. Porque es a la inversa, ¿va? Obvio. Pero fui a la respuesta del fantasma. Yo el espejo maldito, velas, enciende todas las velas y mira la temperatura. Ah, chingas a tu madre, pinches focos de mierda. ¿Y se acuerda si va a la vela? No, Edison te odia. Perdón, le pegué. Ok, es 100 a 500. ¿Es un niño o es una niña? ¿Yo qué putas voy a saber? ¿Por qué no le preguntas? Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué tenemos que hacer para que nos dé dinero? Déjate, repito. Es una foto. Pensamos. Hay que sacar una foto, eso sí me acuerdo. Haz una fotografía de la respuesta en la pizarra. En el espejo, a la furgoneta, todas las velas del edificio hay que prenderlas y la temperatura del fantasma. ¿Ya hizo algo en el cuaderno? Un cráneo. Hizo. Año. ¿El Babadook o el payaso? ¿Necesitamos llevar un juguete maldito o algo así? Sí, el espejo. Lo dejé en las escaleras, si alguien puede. Creo que, espera. El espejo. Ah, espejo, ok. Sí. Pensé que había lanzado algo por las escaleras. Sí, yo lancé el juguete maldito. Tablero, se mueve de lado a lado. Listo, las velas. Okay. ¿Y la temperatura qué tal? Para hacer uno nuevo. Pues el Babadook nomás. Todavía no la mido. A ver. Y dejo esto por aquí. A ver. El muñeco vudú no se hace nada. A ver, muñeco vudú nada. Ani, si te sale 45-55 en el termómetro, es el Babadook. Oh my god. Tengo que ir arriba otra vez. Sale menos 5 más 5 es el payaso. La temperatura es excesiva. O muy alta o casi casi o no, menos. Pues, una temperatura bien. Fría. Una temperatura 20, de frente frío. 24, 25, 20. Ok. Quería agarrar. Entra con el vudú, ok. ¡El gritar! ¿Huellas de pie ya pusieron? No. ¿Viste? Ah, pues hay huellas de pie, sí. Es el Babadook. Uf. Deja el que estás haciendo. Regresa. Sí. ¿Alerta o agresivo? ¡Ay, hijo de puta! Quédate, pendejo, te estoy midiendo. A ver, le puse entonces, alerta, le puse alerta por si acaso. Okay. No, el termómetro entonces, es 45-55, ¿va? Es agresivo. El sensor es red 3. Sí. Huellas del pie, cráneo, 100 a 500. Ajá. Se mueve de lado a lado. Y Moja creo que le puso gruñido. Sí, no gruñido, pero se sabe que es gruñido. Ahora. ¿Agresivo entonces? Sí, es agresivo. Sí. A ver, déjate, digo qué es lo que hace. Sal, 5 fuentes de luz, incienso. Uf, cómo se ve. Dice, ataque único. Las cuchillas pueden extenderse desde la pared como sus garras. Si el jugador las toca, recibirá daño. En esas paredes también pueden aparecer ojos. Si los miras por mucho tiempo, el jugador muere. Cuando entra en contacto con el polvo mágico, entra en un estado de mimetismo y no puede atacar durante algún tiempo. ¿Polvo mágico? ¿Polvo mágico? ¿Polvo mágico? ¿Cuál es ese? Ah, ese es el fantasma. El que tira el fantasma, yo creo. ¿Qué polvo mágico? Hay un polvito mágico. ¿Quieres la alegría de la chica? Ah, sí, aquí está. Ay, carnal. Cuando entra en contacto con el polvo mágico, entra en un estado de mimetismo y no puede atacar durante algún tiempo. O sea que no va a aparecer.
Bueno, el polvo mágico igual no es bueno utilizarlo porque el chiste es que aparezca para debilitarla. Ok, primero con la sal, con permiso. Con permiso. A ver, si salen espinas, no ves a los ojos. No ves a los ojos cuando aparezcan ojos. Los cierro. Inteligente, ¿no? Voltea hacia abajo. Sí, sí, cierra los ojos. Cierra los ojos, sí, ok. Inciensos. Cierro, cierro. Niñele un beso. Ahí va, ahí va. Frasco de cenizas. Apaga todas las luces. Tírale un beso y tírale un ojo. Luz cegadora. Y captura el fantasma. Acabo de ver un ojo. Está en la cocina. Si ves un ojo en la pared, no sé dónde vas a ver un ojo, sí. Pero si ves un ojo en la pared, no lo mires. Te va a matar. Ah, pues hay un ojo, escuchen. Entrando a la cocina, del lado derecho, está pegado un ojo. Uy, un ajo también. Pues... un ajo. Entonces, no lo veo mejor. Buenas tardes, señor Krampiuka. Sí, Babadook. Babadook. Entrando a la cocina, a la mano derecha hay un ojo. No lo veo. Pues no lo veas, no. Creo que se quitan a veces, ¿no? Ah, ya lo vi. ¡Hola, verga! ¡Hola! ¿Lo usaste? Genial. Sí. A veces está bien feo ese güey. Sí, sí. ¡Oh! Ya. Eso. Utilicé el incienso. O sea, a veces es un Freddy Krueger. Enciende 5 fuentes de luz. Oh my god. ¿Viste las garrotas? Hay que encender. Está chido, sí, está chido. Hay que encender velas y focos. Ok. Yo mide la temperatura de fantasma. Yo no tengo nada para encender velas, güey. El encendedor y el fuego. Sí. Yo tengo el fuego. 1, 2, 3, vamos. Y okay, vamos. Para el estudio, para el estudio, para el estudio. Yo voy para la cocina. Bueno, yo voy para la cocina también. Hay un ojo en la cocina. Y lo veo. Hay un ojo en el estudio. Hay un ojo. En el estudio. Parece que hay un ojo en cada cuarto. No, miras los ojos. No los veo. Me picó una cosa. ¿De otro? Hay agujas creo también. Que nomás, no, creo que nada más son fuentes de luz. ¡Ay, güey! Ahí está. Ahí están ya. Muy bien. A ver, iba por Andy, güey. Iba detrás yo de él. Yo lo estaba persiguiendo a él. Inciensos, van los inciensos. Yo los tengo. Echen el frasco de cenizas. Eso. Yo tengo. Eso. Limpio. Limpio. En tu nena, en tu ex. Hola. ¿Dónde estás, viejo? Me venía. La de ti. Hola, señor Babadook. ¿Cómo estás, papá? Listo. Inciensos. Ahora todo existe dentro de mi mente. Okay. Apaga todas las luces. Voy a dar esto. Vamos a apagar esta lucecita. Listo, apagada. Ven aquí, Tonoto. ¿Dónde estás? Muéstrate. Vamos con los ojos. Ahí viene. Viene como yo. No, viene como moja. Quítate, pendejo. No me rasguñes, no me gusta. Sí, ahora. Apaga todas las luces. Yo ya apagué las luces del primer piso. Listo. Ok. Libro mágico. Libro mágico y luz. Yo lo tengo. La luz de la también la tiene. No, yo la tengo. Ok. Tengo que aparecer más ojos, porque estoy escuchando que cada rato se activan los ojos en las paredes. Listo. Libro mágico. Sigue luz. Ahí déjala. Ahí está. Listo. Se puede capturar. Toma, puto. Ay, yeah. Me lo voy a comer. ¿Quién te rasguña ahora, una ¿Quién doble te rasguña captura, ahora, ¿eh? ¿Viste la doble captura? Yo vi que lo capturó el Fer. Yo vi que el Fer se llevó el crédito de capturar al Babadook. Bueno, señores, hemos capturado a una marioneta y al Babadook. No, y al payaso, y al. ¿Al otro cómo se llama? Güey, falta la puta condesa, güey. Ya está. Fue bonito mientras duró. Si les gustó el video, suscríbanse. Es gratis. Síganme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Dejen un buen like, comenten lo que les pareció y compartan con sus amigos. Ayudarían muchísimo al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Ah! Cambio. Y fuera.
Freak Show.